Programa de nuestra gente en el día de hoy, y como seguimos en carnavales, se ha trasladado a un local donde hay un grupo de personas que también es famoso. Esos grupos, o sea, en Nahuime no solamente es murga, sino que también es afamada por los grupos de personas que se forman dentro de la organización del carnaval, dentro de lo que es la cabalgata de este evento importante dentro de nuestro municipio. Y el local en donde estamos es la Concejalía de la Mujer. Por primera vez en 3 años que tenemos de andadura, este programa se ha dirigido a una concejalía, y en este caso, el de la mujer. ¿Por qué? Porque bueno, empezaron, no sé por qué año, pero llevan como 4 o 5 años participando dentro de lo que es el carnaval, y hemos decidido que bueno, un grupo importante, empezaron con muy poquita, ya va, yo creo que va unas 40 o 50 mujeres, y que es importante dentro de esa cabalgata que es el carnaval. Con una de ellas, aquí verán ustedes que hay como unas 15 o 20, pues trabajando cada uno en diferentes cosas, unas cosiendo, otras recortando, otras pegando, otras con silicona, probándose su disfraz y demás. Entonces, vamos a empezar a hablar con una de ellas, y en este caso es con Mari Carmen García Guede. Buenas noches, Mari Carmen. Hola, buenas noches, Pepe. ¿Qué tiempo lleva la Concejalía de la Mujer? Pues lleva la Consejería de la Mujer, me parece que lleva saliendo en el carnaval 5 años con este. ¿Y usted? Yo estoy afiliada a desde todos principio. Los años, desde el principio. Es decir, que eres fundadora. Sí, soy fundadora, sí. Porque antes participabas también en el carnaval. Sí, pero en grupo, pero no en la Consejería de la Mujer. Entonces, desde que está la Consejería de la Mujer, ya entonces ya me puse ya a la Consejería de la Mujer. ¿Es importante que haya una concejalía de este es tipo? Es muy importante, claro. Es que antes no salíamos a ningún sitio, sino solamente en la casa, atendiendo a los hijos, a los maridos. Ahora atendemos la casa, a los hijos, a los maridos, y hacemos todas estas cosas que lo viene muy bien para las depresiones, para las tristezas y todo eso, lo viene muy bien. En este caso, usted ahora mismo, por lo que veo, está decorando uno de los gorros. Sí, yo soy la que decoro las cosas, la digo, la mi opinión, y entonces todo el mundo, la opinión que yo digo es la que va a misa. ¿El boceto quién lo hace? También yo todo. Entonces usted que es la directora aquí de la concejalía. Es que en la Consejería de la Mujer hay también una señora que es la que hace todas estas cosas, entonces nos enseña a nosotros y nosotros lo hacemos.
Que hay una decoradora que da... Sí, se llama Ana Ramírez. Una señora muy estupenda que nos ha enseñado a hacer muchas cosas. ¿Y este año de qué va con las mujeres este año? Este año el disfraz no podemos decirlo hasta que no salga a la calle. No puede decir porque este programa cuando sale ya ustedes han salido. Ah, entonces este año vamos de hada madrina. Vamos de hada madrina. Eso es importante, ¿no? Porque con la magia, la varita... La idea fue de María, la mujer de Nanía. La idea de ir de hada, porque como ella es la más delgada del grupo, tenía ilusión por ir de hada, entonces todas pusimos de acuerdo, porque una da la opinión y todas las demás aceptamos la opinión que una da. Es decir, que hay democracia dentro de la concejalía. Sí, 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 sí. Lo respetamos a cada uno su opinión. Ella tenía esa ilusión, pues salir de hada madrina, pues... Se dice que cuando se unen muchas mujeres es un gallinero. ¿Suele ser esto la concejalía, un gallinero? No, la consejería de la mujer es una terapia muy buena. Porque aquí ha habido gente con problemas de todo y aquí se le ha quitado todo. Todos los problemas se quita aquí. Es decir, que una terapia relajante. Sí. Yo le aconsejo a todas las mujeres del municipio que se anime a colaborar con la Consejería de la Mujer, que es una cosa muy buena. Tenemos tiempo para todo, para atender nuestras casas, incluso para hacer unos disfraces, para todo. ¿Desde qué tiempo están haciendo el disfraz? Oye, vamos ya como un mes y pico, porque es que el disfraz da mucho trabajo. Pero bueno, así todo es poco tiempo, ¿no? Sí, poco tiempo, porque somos unas mujeres muy, muy entendidas, entonces con un poquito de clase que nos dé, nos quedamos enseguida día. Está. ¿Y qué otro acto suele participar usted dentro de la concejalía? En todo, mira, en excursiones, en viajes de todos los años los vamos a un sitio distinto a la península. Toda la convivencia de abajo del albergue, todo, yo estoy apuntada a todo. Mucha gente me dice que le gustaría ver mi casa como está, pero yo le aconsejo a todas las que dicen esa palabra, que vaya a mi casa para que vea que está de punta a palo todo hecho y tengo lugar para todo. Es decir, que si la persona que quiero, la mujer que quiere, tiene lugar para sí, todo. La que quiere, sí. Todavía hay mucha gente que tiene la mentalidad de antes y no son tan decididas como nosotros, pero yo la animo a toda esa gente que se decida, que esto es muy bueno. ¿Y los maridos qué opinión tienen los maridos dentro? Mira, yo particularmente en mi caso, mi marido y mis hijos están muy conformes con lo que yo hago. Porque saben que hay casos, Mari Carmen, que no hay ni uno, ni dos, ni tres, no, sino muchísimos. Hay muchos casos, sí, pero yo le animo a todas esas personas que tienen esos casos en la casa, que lo afrente, que aquí no hacemos nada malo. Lo que hay que estar dentro de aquí. Porque mira, mi amiga Ana, la señora que está enfrente, le decía yo, Anita, vamos a la convivencia de Lambert, y me decía, ay, yo no voy porque está en Arinaga, yo quiero un sitio que salgamos fuera de Arinaga. No está en Arinaga, le dije, mira, tú vas un año, si no te gusta, no vas más. Entonces me hizo caso, pregúntale a ella a ver si no... La primera que se apunta es ella. Porque es que la gente de fuera ve la consejería de la mujer, la ve como una cosa rara, pero hay que estar dentro de aquí. Aquí, mira, hacemos merienda, hacemos queque. María misma me dijo el otro día, Mari Carmen, ¿cuándo hacemos un flan de coco? Cuando tú quieras lo hacemos y compartimos todo. Aquí se comparte todo. Vamos de viaje, se le olvida a alguien el gel de baño o el cepillo de dientes. Los compartimos todo. Es decir, que en la consejería de la mujer es como si fuéramos una familia. Igual que una familia. Y a lo mejor que entre hermanas. Y después conoce montones de gente. Mi hermana me dice, si conoce, voy a Cruz Arinaga, conozco a un montón de chicas, las saludo, claro, conoces mucha gente porque vas a muchos sitios y conoces montones de gente. No, y aparte de eso, la relación que puede haber entre diferentes consejerías de diferentes ayuntamientos. Sí, mira, aquí entró una muchacha del Cruce de Arinaga que se le mató el marido, era viuda, y fuimos a la convivencia de arriba de la finca Osorio. Esa señora vino fatal, fatal. Estaba en manos de psiquiatra y todo. Ya te digo, era una pena de verla. Pues después, allí dentro, fue como una terapia. Entonces, cuando terminamos la convivencia,
nos agradeció a todas la ayuda que le habíamos dado. Pues esa señora no se ha quedado más sin ir a ningún sitio. Y era una señora, imagínate tú, un marido matado con 5 hijos, imagínate tú cómo podía estar ella. ¿Y la convivencia en qué se basa? La convivencia hacemos de todo, Pepe. Mira, hacemos, es decir, va psicólogo. Va para enseñarlo, si a suponerlo hacemos una quemadura o nos quedamos atragantadas. Primero auxilio. Sí, todo eso nos enseña. También nos enseñaron hasta arreglarlo, a pintarlo, ¿sí? Te enseña, es decir, la consejería de la mujer tiene cada cosa y te enseña a muchísimas cosas, a hacer de comer, a todo. Es decir, que la convivencia es todo. Y después lo más bonito es que cuando terminamos ya, cuando ya lo vamos a venir a cada uno para su casa, siempre os regalamos un detallito que Ana es la que nos dicta lo que tenemos que hacer y siempre un detallito para darle una a otra. Y cae la casualidad que todos los años lloramos. Cuando lo vamos a despedir, te estoy hablando de mujeres desde la edad de 15 años hasta 85 y 87 años. Es decir, que va a todas edades, como sea mujer, desde los 15 hasta 80 y pico. Tenemos una señora de 87 años que también va a la convivencia. Y ya te digo que a la hora de despedirlo, yo, todo el mundo llorando. ¿Y qué puede ser? ¿Es una semana de convivencia? No, los vamos los viernes al mediodía y los venimos el domingo a la tarde. Ah, un fin de semana. Fin de semana nada más. Fin de semana. Pero ese fin de semana lo aprovechamos a tope. Además. Sí. Va, ya te digo, una psicóloga, va de todo. Hasta incluso este año fue un médico que nos habló muy bien de los síntomas de la menopausia y de todas esas cosas, todos los trastornos que nos da la mujer, más o menos de la edad de nosotros. Ya. Está muy bien. ¿Y esa recomendación sería para cualquier tipo de edad y para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de mujer? Sí, como sea mujer, no se mira edad. Claro, una niña de 12 años no va ahí, pero yo le aconsejo a todo el mundo que vaya, porque mira, ya uno misma ya el trabajo es menos, porque tú sabes que los hijos van siendo mayores, se van a vivir su vida, y entonces ya tú te ves como una persona que ya no sirve para nada. Ya te queda ya... Entonces, esta... te anima a vivir. Eso puede ser que le trastorne a la mujer el decir, el verse sola, el marido va a trabajar, sus hijos no están, se va independizando. Y verse dentro, cerrada en cuatro paredes, puede ser que le trastorne y que venga esas depresiones profundas. Sí. Está más que comprobado. Y aquí no te da tiempo a pensar nada. Mañana mismo vamos de excursión, nos salimos a las 9, ya yo dejaste mi comida de mañana a preparar. Porque por salir no vas a abandonar tu casa. Y yo salgo de viaje 7 días a la semana, todos los años salimos 7 días. Y yo dejo la comida de esos 7 días en diferentes sitios, preparado para que todo el mundo coma una comida distinta todos los días. ¿Y eso no es sacrificio? Es sacrificio, pero después vas tú 7 días, tú sabes lo que es, Pepe, ponerte el desayuno, el almuerzo, la cena, todo. Es decir, entiendo que la mujer también necesita un tiempo para ella. Sí. ¿Tú te imaginas este año en la convivencia? Torica, que hace una comida fabulosa. El café a media mañana, el desayuno a media mañana, otra vez café, el almuerzo a media tarde café. Es decir, que no nos falta de nada. Pues ya tú, ese fin de semana te relajas un montón. Y cuando llegas a tu casa, llegas con una ganas de trabajar. Yo quiero más a Pancho antes que ahora que antes. ¿Sí? Porque antes estaba siempre la rutina así, y ahora como salgo, cuando vengo lo quiero un montón. Quizá también es el refrán que dice, reina por un día. Sí. Es decir, que también necesita que la mujer sea, no solo es que sea sirviente, sino que también sea servida. Sí, ha servido, de verdad que sí. Pues, Mari Carmen, gracias por habernos, este ratito, estos 5 minutitos de charla. Por los consejos que nos has dado, no solo a nosotros, sino principalmente a las mujeres que nos están viendo ahora mismo. Sí, es que ya te digo que hay muchas personas que dicen, ay, yo no puedo ir porque tengo mis hijos, mi marido, mi casa que atender. Si todo eso se puede hacer, es que yo no abandono mi casa, ni mis hijos, ni mi marido para ir a ningún sitio. Las que estamos aquí, ninguna, porque a lo mejor está la casa más abandonada, estás tú todo el día dentro de tu casa, que saliendo de tu casa, porque tú te organizas, entonces al organizarte deja todo atendido. De la otra manera, total, como no voy a ir a ningún sitio,
Pues, Mari Carmen, vamos a seguir hablando con las demás mujeres que tenemos aquí en la mesa. Sí. Y gracias. Y que disfruten del carnaval. Encantada. De este, dice siglo nuevo, milenio nuevo, no se sabe, pero bueno, de este año 2000. Sí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros continuamos hablando con diferentes mujeres que participan dentro de esta concejalía y que vamos a seguir hablando de carnaval. Seguimos y vamos a hablar con otra de las mujeres pertenecientes a la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Agüime. En este caso es con Lina Alemán Méndez. Buenas noches, Lina. Hola, buenas. La Concejalía de la Mujer, ¿desde qué año está usted en la Concejalía? Ahí, hace tantos años, desde que empezó. 5 años, porque según Mari Carmen lleva 5 años. Sí. Pues desde que... ¿Participando en el carnaval también? Sí. En todo. En todo. También como Mari Carmen, que participaba. Igualmente, en todo. Sí. Y su misión dentro de este año, dentro de lo que es el carnaval aquí, ¿qué le toca usted hacer? ¿De todo? De todo. ¿O va todo. Siendo, o hay mujeres, por ejemplo, mira, María la veo cosiendo aquí, no sé cómo se llama esto, pero bueno, el tour que va en el gorro. ¿En ese caso usted? Todo, los gorros, a mí me tocó pegar los gorros, hacer las estrellas, cortar los recortes, los recortes, lo que haya que hacer. Es decir, que se va. ¿Y quién dice usted hace esto, la otra hace lo otro? Aquí nos organizamos nosotros mismos, nosotros vamos haciendo lo que haya que hacer. ¿Y cómo vive la mujer el carnaval? ¿O cómo lo vive usted? Yo quizá esté todo el año pensando a ver los días que faltan para llegar a los carnavales. En la convivencia estoy ya, de un año para otro yo estoy apuntada por si acaso no coja plaza. Es decir, que disfruta el carnaval. Sí. Bien. Bien, bien, sí. Que aunque vive en Arinaga, usted nació en Agüime y en Agüime se vive el carnaval. Ay, bien. Sí, en Agüime. Y no, pero ve una cosa, solamente va la concejalía de la mujer, o en este caso las mujeres, sale solamente en Agüime. ¿No sería también poder salir a otro lado, es decir, Cusacanaga, Arinaga, en los barrios? ¿Le gustaría? La verdad es que si hay que hacerlo, también se hace. Lo que pasa es que quizás no nos han brindado la oportunidad esa. Si nos invitan, quizás vamos también, ¿por qué no? Y este año dice que van de Hada Madrina. De Hada Madrina, sí. ¿Tiene algún motivo especial? Es decir, ¿o surgió la idea y ya está? Surgió la idea de María, surgió la idea y todos estamos de acuerdo y... Porque antes decían, algunas, que era que con la varita íbamos a hacer así y a muchos hombres le íbamos a convertir... Que se quitara del machismo. ¿Puede ser que sea la madrina sea con segunda para convertir a los hombres que no sean tan machistas? Oh, si lo pudiéramos hacer, lo hacíamos. A lo mejor. El carnaval es tan, en el carnaval hay tanta magia. Sí, sí. Y a lo mejor surge la manera de cambiarlo un poco, ¿no? Pues, Lina, gracias y a seguir disfrutando y participando dentro de la Concejalía de la Mujer y dentro del carnaval de nuestro municipio de Agüime. Gracias. Nosotros vamos a seguir continuando hablando con más mujeres, porque son muchas, y vamos a ver si podemos cogerlas a todas. Continuamos dentro de este local y el turno que antes, cuando llegamos, estaba recortando, ella sigue recortando. Ni qué remedio. Y vamos a hablar con Teresa Santana Melía. Buenas noches, Tere. Hola, buenas noches, Pepe. Llegamos y te vimos recortando, además con unas tijeras especial, ¿no? Porque yo nunca, es la primera vez que veo esto. La primera sí, vez por supuesto, que son especiales para poder hacer los dibujos. ¿Ves cómo salen todos los dibujos? Todos. Y con una tijera normal no saldrían los dibujos así. Es decir, que también el carnaval llevan a hacer propaganda como que el día 8 de marzo es el Día de la Mujer. Hombre, por supuesto, para que todo el mundo se anime, todas las mujeres, y muchas que tienen miedo de incorporarse a esto, que lo hagan y punto, que no tienen que tener miedo a nada. ¿De qué tiempo está usted en la concejalía? No, yo no. ¿Tiempo? Bueno, hace 4 años que estoy viajando con ella. Uh-huh. No voy a los demás sitios ni a por qué no tengo tiempo. Ya. Trabajo. Uh-huh. Y no tengo la oportunidad de ir a todos sitios, porque si fuese por mí, si tuviese tiempo, iba a todas partes. Sí, pero participa. Sí, por supuesto, cada vez que pueda. Uh-huh. En este caso, también va a salir en carnaval. Sí, por supuesto. Sí. ¿Ya se probó el traje? Sí, lo tengo a medio. ¿Y qué tal? Bien. ¿Lo confesiona usted? ¿Lo hizo usted? O... No, me está haciendo una chica debajo de Linaga. Lina. ¿Y no viene por aquí a, no
sea, a participar, a conocerlo usted misma, a que otras compañeras... Como te dije antes, no tengo tiempo. Viene un día a lo mejor. Sí, porque vengo de trabajar tarde y no tengo tiempo, porque tú sabes que la casa, hay que tener la casa, los maridos, los hijos. Sí, pero Maricarmen dice que tiene tiempo. Sí, por supuesto, yo también lo tengo, yo trabajo. Ya, pero Maricarmen emplea 8 horas en su casa, yo no las puedo emplear sino en mi trabajo. Claro, las 8 horas que emplea ella está por trabajando. Supuesto, claro. ¿Y el carnaval, cómo lo vive? Yo, bienísimo. Mi marido dice que se divorcia de mis carnavales. Todos los años lo mismo. Pero a mí me da igual porque cuando se le quitan los carnavales ya vuelvo a trabajar lo mismo. Dice que de ley a casa vuelve. Hombre, por supuesto, ya no me vaya. Yo soy 27 hasta... años, ya no creo que se vaya por ahí. Bueno, y además que sabe a mí los carnavales me gusta. ¿Por qué será que a todos los de Agüimes les gusta el carnaval? Porque nacemos con el carnaval. Siempre, desde pequeñito, siempre con carnaval, siempre. Es que los padres te inculcan los carnavales. Lo por eso decía que prácticamente todos los que somos de Agüimes, cuando digo de Agüimes, que hemos nacido aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que es en Agüimes Casco. Todos los que hemos nacido en Agüimes Casco y otras personas que se han ido pues incorporando a lo que es Agüimes, vive el carnaval, pero lo vive quizás de una manera totalmente diferente. Y con esto no quiero ofender a nadie, ni menospreciar a nadie. Por ejemplo, la gente de Arinaga, la gente del Cruce, la gente de cualquier otro barrio que pertenezca a nuestro municipio. Agüimes quizás es diferente a lo que... Y cuando hablo de Agüimes, hablo de Agüimes Casco, sí, el tema carnaval. Yo lo encuentro diferente porque a mí me dicen carnaval, Agüimes. A mí me dicen al sur, no voy al sur. Porque no me gustan los carnavales del sur. A mí me gusta más Agüimes. Y se vive en Agüimes. Porque en Arinaga mismo... Todas Agüimes. Pero como, y siendo más importante a nivel turístico, quizá a lo mejor a nivel espectáculo, más importante el carnaval del sur que el de Agüimes. ¿Cómo es que le gusta más el de Agüimes que el sur? No me gusta. El bullicio que hay abajo no me... Ya mafia metida ahí, no me... Aquí, tranquilita, aquí en Agüimes. Desde pequeñita. ¿Y a sus hijos también le inculca el carnaval? Hombre, pregúntale, ¿ves? Le encanta. A mis hijas le encanta el carnaval. ¿Le salió la vena de la madre? Ah, sí. A mis hijas sí, a la otra. Ya están ya diciendo, mira, mami, va a hacerme el traje de no sé qué más. Y yo, si ustedes esperan al último día, que mami se lo hace a ustedes. Pero le encanta. A las dos. A mi marido no. Pero a mí no me importa, mejor para mí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Solamente participa en el primer acto de carnaval, que es en la cabalgata, o durante, en los 15 días restantes? No, a mí sí me gusta venir. ¿Suele venir, sí, suele participar dentro del carnaval? Sí, sí. Me encanta. Si nosotros nos retornamos, o no sé, 15, 20 años atrás, ¿qué recuerda usted del carnaval de esos, a esos 15, 20 años o 25 años? Yo salía de trabajar a las 12 de la noche del almacén y mi madre me tenía la ropa escondida en otra habitación para que yo, cuando iba oliendo azufre, lo íbamos a carnavalear siempre. Y estábamos hasta las 3 de la mañana para ir a trabajar al día siguiente. Y mi padre se enteraba, claro, pero nunca nos decía nada. Lo que él quería era que por la mañana... Él nos decía, las 8, y todo el mundo en pie. Pero mi madre siempre tenía la ropa preparada ya en la puerta. Para ir a la hora que salimos de trabajar. ¿Le gusta más el carnaval de esa época que sí, acá? Sí, me gusta más. Es diferente. Ahora parece que hay, no sé, cómo explicarte otra cosa, otra pompa, otra... Antes con un trapo te vestías y te pasabas la noche maravillosamente. Se está echando de menos quizá la máscara esa de la talega, sí, de la sábana, del pantalón, del padre, del sí, abuelo. Sí, con los parches puestos, todo ese. Y que ahora... Es que antes te vestías con cualquier trapo, con cualquier cosa que tú cogías, y ahora no. Ahora es todo, a ver quién va mejor, a ver cómo va la yaquera, a ver cómo va el otro, es diferente. Además que tú no ves en la calle, mismo que ves tú en la calle, desde el carnaval. Antes no se veía esas cosas. ¿Y a usted cómo le gusta más? ¿Cara tapada? No, cara descubierta. Descubierta. ¿Antes también? Sí. Siempre me estoy con la cara descubierta, siempre. Yo, como uno no hace nada malo, ¿qué importa que te gusta? No, ya, no es que... ¿Sabes? No, pero a mí la cara tapada nunca me gusta. No es que se vaya a hacer ni nada malo, sino que sabe que el carnaval es taparse, ¿no? O ya, por lo menos el concepto que tenemos de carnaval... Yo respeto la opinión de todo el mundo y el gusto también, pero yo por lo menos... Que a mí no me gusta taparme tampoco. Yo no me entiendo. Yo empiezo a sudar y me parece que me falta algo, Sí, me voy a ensuciar. No. Taparme no, me pinto y eso para disimular algo, pero tapada no. Porque sabe que la verdadera mascarita es la que se tapa. Ya, por supuesto. La que le da el palo, sí, la broma, no sé cuánto. Sí. A mí tampoco ni me gusta que me toque con tanta tapada, por supuesto. Pues, Tere,
gracias. Seguir participando en lo que es el carnaval, para ver si lo seguimos engrandeciendo año a año y granito a granito. Y que siga participando, claro está, dentro de lo que es la Concejalía de la Mujer, que parece, que, y ustedes lo confirman, que es importante dentro de lo que es la mujer. Pues gracias. Gracias a usted. Nosotros seguimos, continuamos intentando hablar con más mujeres dentro de lo que es la Concejalía de la Mujer. Seguimos y en este caso vamos a hablar con las costureras. Hemos visto que están recortando, pegando los gorritos. Y ahora vamos a hablar con las costureras, en este caso con Pepa Olivares López. Buenas noches, Pepa. Buenas noches, mi niño. En este caso estás probándole lo que va a ser el traje de Hada Madrina a Ana. Sí, señor. Aquí estoy. Yo no soy muy costurera, ¿sabes? Pero este año me apunté en un curso de costura que dio bajo la concejalía en la embarga. Pago curso de costura, aprendo y voy a sacar traje yo. Y pues estoy aquí teniendo una manilla aquí, Anita, también. ¿Y eso lo hiciste tú? ¿Cuándo me das un pinchazo? ¿No? ¿Eso lo hiciste tú? Sí, ¿tú lo estoy haciendo yo? Pero aprendiendo, ¿eh? Tengo una, no, tengo una profesora llamada Felisa, la Marcelina, porque... No, no la conozco. Claro, yo sé un poco coser, pero cortar no sabía. Entonces, aprovechando el curso de costura de hacia abajo, pues me hago también el trajillo. Muy bien. Cuidado que estás hablando con Pepe y le vas a clavar, le vas a clavar una fileta. Sí, que no sea tan regular. Y en este caso, ¿qué tal? ¿Cómo le va quedando el traje a Ana? Mira, como este me lo corté para mí, yo tengo más pechuga, resulta como que... Como yo soy modelo, mira. Ella, pero salimos guapas afinadas, salimos todas guapas, igualitas y... Por ejemplo, ¿qué le falta a esta blusa? Aquí me estoy marcando la manga, mi hijo, porque lleva un pico aquí, por el pico me tiene amargada. Yo la veo muy, muy floja, muy... Cállate, Ana, que tú no sabes. Aquí, sí. Es que de aquí es chica, de aquí es cuerda para abajo. Que no, mi niña, que tú no sabes. Yo oye, ¿qué no quieres? Que estoy aprendiendo. ¿Oh? Hombre, por algo se empieza, ¿no? Encima quieres tú que yo sepa de todo. Ana, yo siempre he dicho que donde no se puede poner nada es al peluquero o a la peluquera que está aprendiendo. Porque eso se nota. Pero el traje... Niña, si es que yo le voy a pagar a ella las perras, me está aquí haciendo una basura, mira, ¿Tú me vas a pagar? Claro. ¿Vamos a pagar la luz? ¿No te hago ni un café? Pepa, ¿cómo vive el carnaval? Yo a tope, mijo. El carnaval es a tope. Y cuando dices a tope, ¿qué significado tiene para ti eso de tope? Pues mira, que si empieza con el tejemeneje de los... Que si los trajiste... Que si la divina el teléfono que te pego ven para arriba, una reunión para tenerme aquí cortando cositas, toda, nos tiene a tope. Tope no empiezan ellas. Tiene el látigo. Tiene un látigo. Divina, la Paqui, la todas aquí, Ana por otro lado, aquí, diciendo, pero lo vivimos. Y luego la noche de estreno, compadre, eso es no va más. Se me olvidaba antes preguntarle, pero te lo pregunto a ti. En carnavales se dice que juerga, magia, copa. ¿La mujer también? Claro, de todo. Pero ¿tú qué te crees? ¿Que uno va a ir a la de frío? No, yo no sé. Yo le pregunto. La rascada es un pisco. Si no, ¿quién aguanta? ¿Tú crees que con estos rasos finos que uno quiere ir presumía? ¿Te quiere uno se congela? Y de comida no veas. Porque llevamos un carro que a comer, ¿qué te digo? Para poder aguantar la noche. Eso hace bien. Sin ser en lo que es el principio, la cabalgata de los carnavales aquí en Agüime, ¿en qué otro acto participas? Si es que participas en alguno más. Sí, yo participo este ya el cuarto año en los carnavales. La convivencia también llevo 3-4 años también. Me incorporé desde el primer año, ¿no? Y en las excursiones, en todo lo que puedo. No he salido nunca todavía con el viaje, no he ido. Vamos a ver si este año va... Y si no, ya está junto para el 2001 que sea la primera. Por si acaso que haya overbooking. Que de repente no llego. Yo si puedo me pongo este año. No, ya este año me pasa a mí que llegas tarde. ¿Tú qué sabes? Oye, me lo dijeron ya. Ah, ¿ya tiene el cupo cogido? No, de eso nada. Hay un día que dice a él, apuntarse. Si hay que venir aquí. Yo me voy a acostar esta noche a mi madre para estar aquí la primera. Pero si no te quedas aquí fuera. Porque yo vivo en Vargas, mi hijo. Lo que yo quería estar todo el día en la puerta. Y si no te quedas aquí fuera. No, ¿Cómo hace cuando se va a comprar una entrada de fútbol y tal, sí. Que se queda hasta las 2 noches si no, cogiendo la vez? Mando a alguien que vaya cogiendo el número.
Oye, antes le preguntaba lo del tema de la varita. ¿Tiene ese significado la varita? Sí, hombre, con esa varita vamos a hacer más cosas en el primer sábado de los carnavales. Con esa varita mágica, tú no sabes lo que se va a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Vos, hasta un sapo convierto yo a alguien. Imagina. Con la varita mágica, a ver si le damos así a don Antonio Morales, a ver si nos da la casa nueva ya. Que estamos aquí atrincherados, ¿cómo estamos aquí? La casa nueva de la mujer. La casa de la mujer, mira, ¿cómo estamos aquí? Una parte de mujeres para otro lado, uh-huh. Porque no cabemos. Dice que la casa de Don Higini. Dice que es la casa de Don Higini, se está preparando. Ya, con la varita mágica ese sábado, hace así y el día siguiente la tenemos. Igual. Eso es el pensamiento, por eso llevamos este año a la madrina. Para convertir todas las cosas que nos han hecho para las mujeres. A ver. Y después llevamos también un polvo mágico brillante, más de la chica. No se lo pongo a la mano, se le tiene, ¿no? No, no, son brillantes, son de los buenos. No, pues si casi, ¿no? No, nosotros vamos en plan bueno, dando los polvos buenos. Está bien. Oye, sin. Y después se acaba el tema de la cabalgata, se acaba el tema de la concejalía de la mujer en carnavales, pero Pepe sí sigue viviendo el carnaval, ¿no? ¿O no? Hombre, claro, carnaval se sigue viviendo todo el año, aunque no esté en los festejos. No, pero me refiero, en esos 15 días que tenemos en carnavales, ¿sueles participar en otros actos? Ah, no, claro que sí, vengo a... Porque yo te he visto, por lo menos el martes de carnaval te he visto. El martes de carnaval con la carita tapada, mi hijo. Ay, madre, que me alegro yo con la cara tapada. Yo me alegro igual, ¿eh? Me alegro igual. Lo que pasa es que con la cara tapada, el carnaval del martes, el de siempre, ese me gusta más. El del tesno, la chaqueta, el tesno y la sentaje en el suelo allí, con una que yo conozco que también se encuentra aquí, pero no la voy a nombrar, y no vea. Sí, pero esa va con la cara está para que la he visto yo. Sí, porque ella es más seria, ella más de seria, ¿sabes? Es más decente. Sí, es más decente. Se lleva con una maleta. A mí me gusta más ese tipo de carnaval. ¿Te gusta más que este? Más que, bueno, me gusta los desfiles con los trajes, pero después el carnaval ese de ir con el clásico tesno, con el traje de las viejas y me gusta mucho. Quizás es el carnaval que su generación, la mía, fue el que vimos en la Guime y quizás estamos extrañando ese tipo de carnaval. Yo pienso que sí, porque, hombre, no cabe duda que vas con la cara descubierta, pues más guapa, pero no es lo mismo. Cuando tú vas con un mono de trabajo, con todas esas cosas que nos poníamos antes, yo me divierto mucho con este tipo de disfraces, ¿no? Y si le damos 30 años hacia atrás, desde esta fecha, ¿qué recuerda Pepa del carnaval? Hombre, sin recuerdo. Hasta tener que esconderme de mi padre. Porque no me daba a salir, me salía escondido. Sin recuerdo, ¿no? Pero recuerdo, me gustaba más antes el carnaval. ¿Más que este? Este tiene otra forma. ¿O tiene otro sentido? Tiene otro sentido, otro la gente lleva más guapa, otro estilo. Pero yo, claro, en mi edad, aquella me gustaba más. Pues Pepa, gracias. A ver si te veo a ti disfrazado. No, disfrazado no. Porque tú también tienes que... disfrazado no. Gracias, sigue participando en la concejalía, sigue participando del carnaval. Hombre, si Dios quiere, no, en la concejalía estará siempre, si no me echa. Y sigue haciendo palabras. Yo creo que me echa, porque aquella que está allá frente me está diciendo que es posible que me vaya a dar pasaporte. Y sigue haciendo la labor que estás ejerciendo abajo en Barca. Vamos a ver si en Barca la gente se anima. Tú ves, en Barca sí que hay que dar fue allí, porque la gente son manías. Sí, bueno, pero todo. Pero todo ya van entrando, ya van entrando. Todavía nos queda arreglar carro. Y lo llevamos de comida para toda Wimbledon. Pues nada. Nosotros continuamos, seguimos hablando con más mujeres y vamos a seguir hablando dentro de la concejalía con diferentes mujeres sobre el carnaval y el disfraz. Ahora nos toca hablar con la persona que decía Pepa Olivares antes que iba destapada y que va con el maletín. Ella no es otra sino Águeda Armas Rodríguez. Buenas noches, Guedita. Buenas noches, Pepe. ¿Qué da mi niño? Nos llevamos aquí como una hora y media. Ese tul cada vez lo vas haciendo más chico. No, mi niño, ya este está terminado. Este es el otro ahora. Pepe, lo que tú ves todo dorado, pero este es el otro ahora. A mí me da que sí. Oye, te veo siempre participando con la Concejalía de la Mujer. ¿Desde qué época? ¿Qué fecha? Mi hijo, desde que empezó. Es decir, 5 años. Cinco años. ¿Te ha ido bien como a Mari Carmen?
estupendamente. Me ha quitado todo lo que ha tenido, Pepe. La menopausia, la entopausia, todo me ha quitado ya. Vamos a ver. Con esto no te quiero ofender. Pero quiero que me entienda lo que te voy a decir. ¿Quieres que te lo aclare? No. ¿Eres la graciosa del grupo? No, no me considero, Pepe, la graciosa. Ellas me aceptan mi broma porque yo se las doy, pero sé respetar la persona que no le gusta la broma, la que le gusta la broma se la doy, la que no, buenas tardes, hola y adiós. La verdad que muchas veces alguna dice lo mismo y no le cae tan bien como yo, eso hay que reconocerlo. A lo mejor yo le digo lo mismo, pero aunque yo diga lo mismo, ¿sabes? Que la otra, lo mío le cae bien y lo de la otra no le cae bien. Es la forma de decirlo. ¿Sabes lo que le digo? Te lo digo por la sencilla razón que donde quiera que te he visto estás de risa, de fiesta, con chistes hacia arriba, chistes hacia abajo. Y no sé, por eso te decía que sin ofenderte ni mucho menos, sino que me entendiera lo que te quería decir. Quería que me entendiera era eso, ¿no? que si era dentro de lo que es el grupo de mujeres, que es un grupo importante y que se forma y que se llevan bien y demás, pues sí era eso. Normalmente resalta una, dos, tres, entre 40 o 50 mujeres, ¿no? Por eso te decía que, No, date de cuenta, Pepe, que yo estoy con mis compañeras, gracias a Dios, de toda la vida. Me conoces desde niña, trabajaron conmigo, están conmigo y hemos seguido la misma amistad. Date tú de cuenta que ella, a lo mejor, cuando hay cualquier cosa de Agüime, ya me llama y yo vengo para acá o me apunta a cualquier cosa. Y yo le digo muchas veces, a lo mejor no voy a ir. Pues ya te has apuntado, me debe las 500 pesetas o me debe las 1000 pesetas. ¿Y cómo es que, llevando tanto tiempo viviendo en Ingenio, no te hayas acostumbrado a Ingenio? Porque no me gusta, Pepe. Mi pueblo es Agüime. Yo digo que el que renuncia al pueblo, que donde nació, renuncia a la madre que lo parió. Yo tengo madre, Pepe. Y eso es que hay que reconocerlo. Hay algunos que no se acuerdan, pero yo pienso doblar las carpetas en Agüime si no me voy antes. Aunque vivas en Ingenio. Aunque viva en Ingenio, por supuesto. ¿Y el carnaval cómo lo lleva Ávila? Oh, el carnaval lo llevo yo, Pepe, bienísimo, porque el carnaval, te doy cuenta que ha sido de toda la vida. Yo, por vivir en el barrio precisamente, y como tú decías antes, el carnaval se vive distinto en Agüime, porque yo me acuerdo que veía a mi padre con la cabeza, la cachorra levantada, y yo me entraba a la sociedad, aunque tuviera que saltar por la vegueta, porque tú sabes que antes la sociedad tenía otra puerta por la vegueta. Y el día que soltaba del almacén temprano, lloraba porque ya sabía que no me dejaba ir. Porque tú sabes que antes, si tú ibas a trabajar hasta las 12 o la 1, estaba bien, pero si salía todas las noches era una caja de turrón. Entonces había que respetar esas normas. Es decir, que desde antes, oliendo a serrín, oliendo a viruta, oliendo a azufre. Ahí no se olía nada, Pepe. Me vestía hasta la dulcería para no llegar allá arriba. ¿Y el carnaval? De ahora, de antes, la talega, el terno o este tipo de carnaval de a la madrina, lujoso, más dinero, más gasto, ¿cuál te gusta? Yo a mí me gustaba más el de antes, Pepe. Yo siempre he dicho que para divertirse no hace falta lujo. La persona que le gusta el carnaval no hace falta lujo, pero el carnaval de antes para mí, ¿sabes? Porque incluso yo aquí a mis compañeras le presto la ropa de hace 20 años que tengo en el baúl de los recuerdos, porque esas son las que prevalecen, si no, tú te das cuenta, el martes de carnaval, que sacamos todos los trapos viejos de hace 20 años. Que, por cierto, ese día se fue decayendo año a año y que por esta labor que el ayuntamiento está ejerciendo nuevamente, pues se está recuperando ese día que era el día de martes carnaval, era el día de los casados, que se llamaba, ¿no? Y que se va recuperando poco a poco, año a año, cada vez va participando más con el tema de la tortillita, el arroz con leche, el pisquito de rosmiel, el meguje. ¿Ese era el carnaval que se vivía antiguamente? Pues sí, Pepe, y además date de cuenta que se vivía y nosotras lo estamos viviendo también, porque date tú de cuenta que casi ahora mismo el martes el carnaval, vamos todas, son mujeres, la mayoría de ellas, aunque yo voy con mi marido que lo he visto, pero bueno, que también mujer, pero que procuramos lo que te estaba diciendo antes, sacar todo
los trapos viejos de hace 20 años y participar como antiguamente. Entonces, el traje que llevaste, no sé si el año pasado o el anterior. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú me tienes marcada? ¿Era el tuyo? No, el mío no me servía, mijo. Cuando yo era virgen era muy delgadita. Ahora soy más gordita. Pero mira, me lo regalaron y lo adapté a mi cuerpo, lo adapté, vete. Tú ves que lo pasa con mis compañeras, todo lo que yo le digo lo hace gracia, por eso es lo que pasa. Por eso te decía. Por eso soy la graciosa del grupo. Por eso te lo decía. Es que ellas se están riendo si yo no abrí la boca, míralas todas. Eso es importante también, ¿no? Bueno, porque vale más caer gracia que ser graciosa, tú no lo oyes decir. No, y no solo eso, sino que animas lo que es la convivencia, el trabajo entre ustedes. Caiga ese ratito de un minuto, dos minutos de gracia, de risa, de fiesta. Pepe, eso procuramos, porque date tú de cuenta que nosotros aquí cada una viene con sus problemas, con sus cosas, y la que dice que no es mentira, porque cada una tiene problemas de puertas para adentro, y aquí lo que se trata es, la palabra lo dice, de una buena convivencia y de pasarlo bien. Ya los problemas, el ratito que estamos aquí es para pasarlo bien. Ya los problemas, después otra vez cuando se cierra la puerta, procuramos solucionarlos. Pues, Agatita, a seguir disfrutando de esta concejalía y participando de lo que es el carnaval de Agüimes. Y que no falte nunca la concejalía, mija, porque entonces doblo las carpetas yo antes. Gracias a ti, Pepe. Vale. María, buenas noches. Buenas noches. María Abrante de Artile. ¿Ya estás terminando sin preguntarte? Según decía Mari Carmen, eres la diseñadora, o la que dice que hizo el boceto de la madrina. Yo tenía una ilusión desde niña de vestirme de hada madrina. Porque yo, cuando ya fui más mayor, hice un disfraz con una niña de hada madrina. ¿Y qué pasó? Y me gustó. Uh-huh. Y yo siempre decía, nunca me vestiré de hada madrina, porque en el tiempo mío no había baile infantil, sino lo que había era baile para los mayores. Y tenía esa ilusión. Y cuando la concejalía hizo la reunión, dijeron muchos diseños, dijeron de otras cosas y a nadie le pareció bien. Entonces yo dije, de hada madrina. Y todo el mundo dijo, ¿por qué no? Y todo el mundo dijo que sí. Y por eso se hizo el traje de hada madrina. No porque yo diseñara el traje, sino porque fue una idea que me surgió de mi infancia. Que yo tenía la ilusión de vestirme de hada madrina. Es decir, que el día, bueno, de hecho cuando salga este programa, ya esa ilusión ya se habrá cumplido. Porque es para el 26 y el programa es el 29. Uh-huh. Reina por un día, hada madrina por un día. Pues sí, porque es que cuando hice ese disfraz pequeña, yo vi a la niña que le hice el disfraz y yo, para mí era una ilusión, que lo hice con la ilusión como si fuera para mí. Y yo digo, bueno, pues esa ilusión, mira, a los 43 años se puede hacer, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y esa es la ilusión que tengo. Y lo dije y surgió y yo, todas mis compañeras dijeron sí. Y estoy contenta, a lo mejor no va a salir tan bien. A lo mejor la ilusión no va a ser tan grande como yo la veo, pero yo le estoy poniendo toda la ilusión. Y eso es importante. Las cosas hay que hacerlas con ilusión. Y las cosas que se hacen con ilusión sale bien. O por lo menos se intenta. Yo digo que sí. Pero ahora, claro, hay problemas y hay discusiones y hay jaleo porque una después dice esto y lo otro. Porque lo bonito está en la convivencia que tenemos. Que discutimos y tenemos cosas, una añade una cosa, otra la otra, porque no es solo lo que yo dijera de hada madrina, sino que después otras han surgido con otras cosas mejores. Y se va, bonitas, no, y no solo eso, sino que se va adaptando el disfraz. Exacto, y lo vamos haciendo así sobre la marcha. ¿Y María cómo vive el carnaval? Yo muy bien, me encanta el carnaval. ¿Eres carnavalera? Sí, me gusta el carnaval. Y le influye a toda mi familia el carnaval. Soy influyente para mis hijos. Y para mi marido, él le gusta el carnaval, pero en mi casa, si tengo gato, también lo he visto, porque me gusta. Yo no sé, Juan Antonio, hombre, Ananía el chico, es murguero, sí. Ananía, tu marido, pues, es carnavalero. Sí, 100%. El chiquillo no lo sé, no... Sí, no, sí, lo que pasa es que, claro, él se viste todavía a su aire, con sus amigos, y eso, no se viste, no está en ningún determinado grupo todavía, pero sí le gusta el carnaval. Le encanta el carnaval. ¿Echa de menos en este carnaval la tortilla? No, porque nosotros en la Concejalía de la Mujer comimos muchas tortillas. Comimos muchas tortillas y muchas cosas. No, no, la tortilla nosotros, las mujeres no la echamos en falta. Las mujeres no. Los hombres ya no sé porque, claro, ellos en las casas no... A lo mejor hay mujeres que la hacen, mujeres que no. Pero nosotros en la Concejalía de la Mujer, de todo, en carnaval. Sin ir con segundas, ¿eh? Sí. O sea, no, sin ir con segundas. Cuando hablo de tortilla... Hablo a nivel carnaval general, uh-huh. Es decir, el carnaval de antes
pues se usaba eso, lo que es la tortilla, el arroz con leche, el huevo duro, no sé qué. En este carnaval de hoy en día, de los años, pues, un poquito, de 10 para acá, eso no se ve, salvo en ciertas casas que hay personas, mujeres, que hacen su tortilla de carnaval, hacen su arroz con leche, hacen... Hay casas que todavía echa de menos eso. Bueno, yo me acuerdo, niña, de venir las mascaritas tapadas y tocar en casa de mi abuela, y salí mi abuela con las tortillas, recibía las mascaritas que venían, eso me acuerdo yo, niña, y decía yo en las máscaras que saca las tortillas. Eso ya no se hace hoy porque las máscaras no van a las casas. Y hoy la máscara es diferente a antes. Pero yo creo que todavía hay casa, porque todavía en mi casa tortilla y arroz con leche y demasiado quizás, porque lo hacemos. Y eso yo creo que en Agüime por lo menos no se va a perder nunca, esa tradición. Pues María, como te digo, cuando salga este programa ya habrás cumplido esa ilusión, y que la lleves bien, que haya sido satisfactoria. Sí, para mí y para mis compañeras. Por lo menos principalmente para ti, que tiene esa ilusión de ser hada por un día. Vamos a ver si es verdad. Pues gracias. Gracias a ti. Nosotros ya para cerrar este programa vamos a hablar con la responsable de esta Concejalía de la Mujer. Nosotros para ya cerrar este programa del día de hoy con esta concejalía, con las mujeres que pertenecen a la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Agüime, vamos a hablar con la responsable, pues, de esta concejalía. No es otra sino Paqui Domínguez Mena. Buenas noches, Paqui. Hola, Pepe, buenas noches. Responsable de esta concejalía, aparte de otras que también lleva. Pero en este caso la Concejalía de la Mujer. ¿Es tan importante, como ella dice, la Concejalía de la Mujer en un ayuntamiento o en un municipio? Yo creo que las palabras de ellas, que he estado escuchando cada una de las mujeres que han estado participando en tu entrevista, hablan por sí solas. No es necesario que yo haga ninguna valoración especial, puesto que solamente escucharlas ya, yo creo que es significativo lo que supone para cada una de ellas el participar y ser unas personas activas en lo que son lo que se organiza desde la Concejalía de la Mujer. ¿Es difícil esta Concejalía de la Mujer poner, no sé, 40, 50 mujeres que piense, hombre, que a uno puede pensar lo que quiere, pero llevarla a cabo, que estén unidas, que convivan, es una labor difícil? Si tenemos en cuenta que la Concejalía de la Mujer se creó hace 9 años, ya van a ser 10, que parece que el tiempo no pasa, pero que realmente es un trabajo del día a día y una disponibilidad especial por parte también de las mujeres de ser receptoras, ¿no? Entonces, este es el resultado de tantos años de trabajo, de tantas actividades, de tantos talleres, de tantas convivencias, de tanto compartir juntas. Entonces, claro, ya el ambiente que está no es con la varita mágica que nos hubiera gustado a nosotras hacerlo así y que surgiera. Yo creo que hay una disponibilidad especial por parte de las mujeres y eso es muy importante. Y que se ha venido trabajando y cada vez son más las mujeres que se suman a todas las actividades que se organizan desde la concejalía. ¿Queda mucho camino por recorrer? Sí, muchísimo. Queda mucho por recorrer. Y yo creo que lo importante es saber que hay voluntad de recorrer ese camino. Lo importante es que haya disponibilidad, que haya disposición y que haya convencimiento de que tenemos que caminar juntas si queremos avanzar. ¿Hay metas? Hay metas a corto, a medio y largo plazo. Y esas metas las compartimos porque tenemos que ser conscientes de que o estamos todas juntas o perdemos el camino, se nos borra el camino y se nos borran muchísimas cosas. Entonces, yo creo que las metas siempre hay que trazarlas como objetivos y eso es una de las cuestiones que más trabajamos el equipo técnico y yo como responsable de la concejalía, los objetivos que nos trazamos en base a la demanda y a las necesidades de nuestras mujeres. ¿Y no hay chincheta? ¿Es todo camino de rosa o hay mucha chincheta en el camino? Las rosas son y tienen espinas. Hay chinchetas, hay piedras, hay socavones, pero la verdad es que tú lo has visto.
y es una muestra de las mujeres que están habitualmente en la concejalía. ¿Qué chincheta, qué socavongo, qué piedra puede obstaculizar a las mujeres con este ánimo y con esta ilusión? Que me parece que es importante saber, porque además aprendemos, cada vez que tenemos una dificultad, una diferencia, aprendemos resolviéndola. Sí, yo creo que eso es muy importante. ¿Y el camino quién lo traza? Las mujeres. Paqui Domínguez, las mujeres, el equipo técnico. No. El camino siempre lo trazan las mujeres. Nosotras damos respuesta desde el punto de vista del equipo técnico y yo como responsable de la gestión. Y somos las responsables de la gestión. Pero son las propias mujeres, por ejemplo, en el caso del carnaval, quienes han decidido cómo hay que hacer el traje, cuándo nos reunimos y estar en la organización, lo que es la gestión, convocándolas para las reuniones, yendo a comprar los elementos que son necesarios, pues se tiene que hacer a lo mejor desde el equipo técnico, porque todas no pueden a la vez y nos parece que es mucho más organizado hacerlo de esta manera. Pero lo que es importante es que las mujeres sienten que en esta concejalía deciden ellas. Y eso es importante. Muy importante. Muy importante. Es decir, que se vea recompensada, que tenga ese aliciente de que lo que se dice, hombre, igual no se lleva a cabo, pero por lo menos se tiene en cuenta. Se intenta. De hecho, las mujeres hemos venido avanzando en cuanto a espacio físico y como decía Pepa antes, ha sido un logro de las mujeres. Ya venimos cantando los dos carnavales, el tema de la Casa de la Mujer. Y la Casa de la Mujer ya está. Nos falta pues, los detalles últimos de la obra, lo que es el equipamiento y la mudanza. Pero es un logro de las mujeres y lo han manifestado públicamente con canciones simpáticas o con actitudes reivindicativas como pudo ser la de Pepa, pero yo creo que es muy importante. ¿Y Paqui vive el carnaval? Muchísimo. ¿A veces disfraza? Por supuesto. Además, el grupo de la Concejalía de la Mujer sale el primer día de cabalgata y en el entierro de la sardina. En el primer día yo me disfrazo igual. Yo además soy la que menos decido porque yo llego y me dicen este es el traje y este te toca y este es el color que te tocó. ¿Y si no te sirve? No, normalmente sí, pero no, para tomar medidas tengo que ir, pero bueno, que normalmente yo me sumo a la mayoría. Y después en el entierro de la sardina yo no, porque yo tengo que ir acompañando a la difunta. Entonces, siempre desde los 5 años que llevamos participando como grupo organizado en el carnaval, el primer día yo estoy muy orgullosa de subirme al balcón del ayuntamiento con el mismo disfraz que el grupo de las mujeres. ¿Y aparte de esos 2 días, participas en carnaval? Todo lo que o no puedo. ¿O no vives el carnaval? Lo que el cuerpo me permite, el trabajo, todo lo que puedo. Y coincido con la mayoría de ellas que uno de mis días preferidos de participar en el carnaval es el martes de carnaval. ¿Participas también? Sí. Ya por último, Paqui, mire, una sugerencia. ¿Nunca se la han metido en la idea, en la cabeza, de formar una murga? Por ser tanto. Pero por participar. Nosotros tenemos nuestras cancioncillas. No vamos de murga porque no llegamos a ese, todavía no hemos llegado a esa idea. Es posible, como se les ocurre a las mujeres, te aseguro yo que sale una murga de la concejalía. Pero yo creo que lo importante es lo que se disfruta, porque a veces las murgas parece que no, y se ve cuando salen en el escenario, pero todos los meses de ensayo, todos los meses de sacrificio, de disciplina, eso todavía no nos lo hemos planteado, a lo mejor dentro de unos años sí, no es posible. Pero no todos se pegan 7 u 8 meses como hay murgas, hay murgas que se pegan un mes. Sí, pero nosotros ese mes lo empleamos para hacernos el disfraz y para pasar y organizar qué es lo que se va a llevar, cómo se va a llevar. Y ese mes lo empleamos en eso, ¿no? Porque también tenemos espacio, tiempo limitado. ¿Satisfecha ya con todos los logros que tiene la concejalía? Sí, pero consciente de que hay que seguir caminando, trabajando, avanzando, trabajando y mejorando. Pues Paqui, gracias. Gracias a ustedes por estar en la Concejalía de la Mujer y por primera vez en el programa que ustedes hacen de carnaval, tener la oportunidad de que el pueblo de Agüimes conozca esta actividad que tenemos también y también pues para animar a todas las mujeres, como han dicho algunas compañeras, a que participen, a que se animen a venir por aquí, por lo menos a recibir información
y si es a participar pues en los talleres, hay un taller muy importante que estamos haciendo ahora y que se va a hacer una exposición en marzo del 13 al 19, que es el taller de Mujeres del Mundo, que ha sido uno de los talleres con más creatividad, de formación, y que queremos que vayan todas las personas que viven en este municipio y las que vengan de fuera también a verlo, porque es muy interesante. Bueno, pues es la primera vez que nosotros vamos a una concejalía, y en este caso a la concejalía de la mujer, como grupo de carnaval, que es de lo que nosotros queríamos tratar, porque en Agüimes no solo son murgas, sino que también antiguamente había muchos grupos, que poco a poco se ha ido digregando, pero bueno, que había muchos grupos que participaban dentro de lo que es el carnaval. Aquí. Pues nunca las mañas pierdan, y desde luego uno de los objetivos de esta concejalía es que los hombres también se acerquen a nosotras, porque la verdad tenemos que caminar juntos para que este mundo sea cada vez más solidario, y tenemos que intentar romper con las desigualdades. Así sea. Pues con estas palabras de la concejala responsable de la Concejalía de la Mujer, en este caso Paqui Domínguez Mena, finalizamos el programa de hoy. Les emplazamos para el próximo día, que será otra persona. Sean felices y que pasen una feliz noche. ¿Hablando? ¿De qué me estás hablando? De los...